Hola a todos, mis queridos poses y posesas. Como veis, estoy aquí con Gabri y con Eva. Hemos venido a PortAventura. Hoy es 28 de diciembre. Bueno, para nosotros no es 28 de diciembre, para vosotros sí. Y vamos a hacer un vídeo especial contando pues cosas que nos han pasado en PortAventura, tanto a Gabri, Eva como a mí. Anécdotas. Y algunas serán verdades, otras mentiras, o serán todas mentiras. Todas las de Dani son mentiras porque es un mentiroso compulsivo. Yo no me creería las de Eva, ¿eh? También. Yo creo que las de Gabri, no tapes a Gabri. Yo creo que las de Gabri serán todas verdad, porque Gabri es muy buen chico. Bueno. Pero eso lo tendréis que decidir vosotros abajo en los comentarios, ¿vale? Tenéis que decir quién de los tres es el más mentiroso. ¿Verdad? Mentira. Ah, mira, sí me ha gustado. Una vez de la nada me empezó a doler el pie y me volví cojo y me cogí una silla de ruedas. Y no solo eso, sino que además unos amigos míos se cogieron una moto eléctrica de esas, como la que está pasando por ahí, pero vosotros no lo veréis. Y yo me cogí a la moto y eso parecía un tren. Cuando giraban, yo me iba para el lado, como un tren. Fue un día raro y divertido a la vez. Esto pasó en la Halloween Xperia 2015, precisamente en Carrusel. Pues resulta que nos subimos todos ahí super mega happy, contentos de cachondeo. Y pues yo me subí en un caballo, todo emocionado, un caballo blanco, bien, bien, súper contento. Y estaba de espalda hablando con Montse, con Ilenia, de nuestras chorradas de siempre. Y cuando se puso en marcha, me giré y el puto caballo no tenía palo. O sea, me tocó el caballo que no se movía. Eva, Ilenia, Montse, o sea, todos partiéndose la caja, pero brutal. Y estuvieron todo el fin de semana de la Halloween Experience diciendo: el caballo que no se mueve, el caballo que no se mueve. Fueron unos cabronazos. O sea, la tengo pendiente, que lo sepáis. Hola, pues la historia es que estaba de pequeña aquí con 4 o 5 años en PortAventura, que vine, y le tenía miedo a los muñecos, o sea, a los personajes. Y entonces una vez estaba andando al parque y vino la Pantera Rosa, creo que era, que era de época universal, y me fue a abrazar, y entonces me asusté y le pegué un guantazo en la cara y se le quedó la cara torcida un poco. Una vez jugué en esta atracción, no, juego, en este juego, y me dijeron que había sacado la máxima puntuación posible. Luego resultó que la máquina estaba mal calibrada. Me dejaron volver a jugar otra y no llegué ni a los 75 puntos, que es el premio pequeño. Tami, Tami, Dios. Tami, Tami. Me vine este verano con mi sobrino a PortAventura. Él súper feliz. Fuimos a ver el espectáculo de Sésamo, comimos y al acabar de comer, a Tami, Tami. Pero no ni una, ni dos, ni tres veces. 8. O sea, al final acabé pues en los lados que hay ahí abajo echando hasta la primera papilla, o sea. Cuando vine una vez de pequeña con mi ex mejor amiga de la infancia, pues fuimos a los autos de choque. Yo siempre había subido a los de niños. Y dijeron: va, que ya así subimos todos con los padres y tal, vamos al de grandes. Entonces subí y subí sola con mi padre al lado. Entonces estaba conduciendo y me subí el coche al bordillo. Entonces metí un frenazo, yo qué sé qué, y el cinturón se me clavó en el cuello y estuve como una semana con la marca del cinturón aquí en el cuello. Y desde ese día no he vuelto a subir a los autos de choque sola, ya que tengo pánico. Bueno, ya habéis visto todas las historias. Ahora, ¿quién creéis que es el más mentiroso de los tres? Eva. Si os fijáis, se señalan mutuamente, pero yo soy el angelito. Y Eva, no empieces a tapar a la gente.
toca decirlo de siempre, si os ha gustado este vídeo, like, compartir, si no lo habéis hecho, campanita, etcétera, etcétera. Y comentad, sobre todo comentad. ¿Pero qué campanita? La campanita de notificaciones. Ah, vale. Si no, no les llega cuando ha subido vídeo, claro, y eso no, claro, lo queremos nadie. No. Vale. Y para acabar, esta es la primera vez que lo va a decir Gabri en un vídeo, que no lo ha dicho nunca. Miedo, solo falta por decir esa gran frase que cada vez sabe más gente. Ahora también Gabri. Que no la sabía. No la... sigo sin saberla. Esto es lo que hay. Ah, vale. Vale, pues venga, a la de tres. Una, dos y tres. Esto es lo que hay. Ay. Que viene, bueno, ha dicho feliz Navidad, que era lo que me temía.